Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Hoy toca nuevo capítulo de Dead Space 3. Bueno, nos quedamos en el capítulo anterior aquí, en este punto. Ya visteis que esa especie de araña atacó, bueno, nos atacó nuevamente y se llevó por delante la vida de otro de los compañeros, la chiquita esta. Y nos quedamos en este punto, así que vamos a continuar, a ver qué nos espera. Por cierto, revisemos inventario, a ver. Vale, solo tengo hueco para... Espérate, ¿me puedo echar uno de estos? Vale. Hueco para dos cosas, ¿eh? Pero bueno, tengo bastante munición, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, espacio abierto. ¿Y esto? Offline. Bueno, espacio abierto, ¿eh? Vaya, siempre lo digo. No empieces a hacerme combos, ¿eh? Estos que no me... Bueno, que también hay necromorfos por medio. Vamos a movernos. Vamos a movernos, he dicho. Usa ese generador para poner en marcha los arpones. ¿Este? Ahí. Vale, vamos a usar ese generador, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es movernos un poquito. Vale. Quieto ahí, ¿eh? Quieto ahí. ¿Qué hay que hacer con el generador? A ver. ¿Qué nos dice? Cuidado que nos enchufa. Venga, ya te hemos cortado un tentáculo para que te estés quietecito, ¿no? Y relajado. Que este tengo que primero... Yo creo que dejarle KO temporalmente. A ver, ¿y esto qué es? No, mira, cinética. A ver. Joder, macho. ¿Cómo de vida? Ah, vamos, bien. Vale, tranquilos, tranquilos. A ver. Quieto ahí. Todos cortados. Venga, ahora saca los de dentro. Ay, es lo que digo. Te tumbamos, campeón. Una, ¿eh? Vale, esto se activa con la cinética, ¿no? Por lo que veo. Si me deja, cristal. Me lo tengo que llevar para otro lado. Paralizarle. Con la estabilización. Bueno, paralizarle. Estabilizarle. Es el término concreto. Venga, ahora. A ver si ahora puedo. Porque ha dicho algunos arpones. ¿Qué hace el arpón ese? Intenta atraerlo hacia esos láseres. Venga. Bueno, ¿ha saltado por encima de los láseres? ¿Cómo se...? Ah, vale, tiene que darle los dos puntos. Vale, tranquilo, tranquilo, que no me olvide. Tranquilo. Ahí. Usa el control de torsión, rápido, se va a soltar. ¿Control de torsión es esto? Manivela. También con cinética. Bueno, pues después de todo no fue tanto, ¿eh? Facilito. Bueno, ya no sabemos de la caña con él. ¿Y no me dejas algo interesante? Sí, me deja una caja de recursos. Bien. A ver. Primero el inventario. Vale, tenemos... Está la caja de recursos que nos ha dejado caja de piezas. Bien. Y de vida y su oído. Pero está sonando por aquí el robot. Lo estoy oyendo. A ver, a ver, a ver. Lo vamos a poner a trabajar. Ahí. Venga, trabaja. Busca recursos. Eso es, campeón. Y a nosotros vamos a coger esto por aquí. Por aquí había alguna cosilla más, sí. Vale, munición todo, por lo que veo. ¿Llevo otras armas recargadas? No. ¿Qué me has indicado esto de aquí? Sí, gel. Aquí ya no hay nada. Anda, ahora esto se puede utilizar. Vale, antes de subir por ahí, que veo que tenemos que seguir escalando. Y mirar a ver si hay algo interesante por aquí.
Sí, efectivamente, mira. Tengo bastante munición. Vale. ¿Estos cadáveres se pueden pisar? No, se han quedado congelados ahí. Fijaos la que está cayendo aquí, chicos. Y aquí en Madrid, España, bueno, en general, la ola de calor afecta a toda España. Lo digo sobre todo para los amigos que nos siguen de Latinoamérica en el canal. Está haciendo temperaturas entre, yo creo que varía entre los 38 y 42 grados. O sea, un calor de muerte, macho. Y aquí nosotros pasando frío, ni de pestes. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Venga, que no hay nada más que hacer aquí. Hay que subir. Venga. Dale caña. Vale, yo creo que aquí va a ser mejor ir con la cortadora. A ver, despacito por si se caen los pedrolos. Cuidado. Ya te lo digo, macho. No me fío ni un cacho, que se va a caer algo ahora seguramente, ¿eh? ¿No? Estás tranquila, la cosa. Un despacho o unos archivos, algo que lleve su nombre. Por ahí llegaremos a la entrada. Vamos. Las distintas instalaciones de esta base del SCAF se conectan mediante un sistema de monorail. Antes de morir, Santos descubrió que la clave, a ver, que no veo, ahí, para comunicarse con la máquina se encuentra en las instalaciones de investigación de la base. Podemos tomar el monorail y llegar allí deprisa y sin riesgo. Bueno, aquí se ve todo muy fácil, luego se complica, evidentemente. Capítulo 14, todo tiene su lugar. No recuerdo cuántos capítulos eran, 18 o 17, me parece, no lo recuerdo, ¿eh? Daño más 2, velocidad más 1. Atento a esta mejora, ¿eh? Botiquín pequeño, me lo llevo. Chatarra, ¿cómo vamos de inventario? A ver. Eso, usar. Vale. Vale, hay que subir por la escalera porque no veo otra opción. Venga, dale, Isaac. Podía ser tan fácil. Mierda. Es que no iba a ser tan fácil, Isaac. Sí, lo estaré. Adelántate. Veo una ruta terrestre. Te envío las indicaciones al drill. Nos vemos en la instalación. El traje realmente se dice drill, pero a mí me gusta como suena DRI. Vale, hay que buscar la forma de entrar a las instalaciones, ¿no? Por lo que veo. Parece que a partir de aquí toca ir a pie. No creo que las instalaciones de investigación estén muy lejos, pero tengo que llegar antes de que se haga de noche. No quiero ni pensar en los peligros que acechan la oscuridad. Pues, necromorfos, como si no hubiera mañana. Vale. Atentos, ¿eh? Así encuentro un banco, por cierto, para descargar cosillas. ¿Tengo robot? No, no tengo robot. Es que está sonando por aquí. Está sonando por aquí, pero no tengo robot. A ver. Seguramente me mandará para el otro lado. Vale, bien. Pues yo voy a explorar por aquí. Mira, ¿ves? Una cajita. Siempre hay que explorar, siempre. Dos cajitas. No hay necromorfos, vale. Bueno. Para los necromorfos, mejor esto. Una especie de
No sé, lanzastacas o algo así, no sé. Lanzavirotes, no sé. Pero el arma está muy bien, ¿eh? Funciona muy bien. Bueno, aquí no hay nada, vámonos. Solo hay un camino, por lo que veo, así que... avanzar. PA 29. ¿Qué pone? División de Ciencia Facility. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es ese ruido? ¿Ya estamos con las tonterías escondiéndonos? Vamos por aquí, a ver. Esto está congelado, aquí no se va a poder entrar. Va a decir que no hay. Bloqueado. Hay algún bicho aquí acechándome, ¿vale? Pero no sé de qué tipo. A ver. Nada. Necesito un banco de trabajo, ¿eh? Cuanto pueda. ¿Este está abierto? ¿Pone algo? No. Bueno, que se puede entrar. Vale. A ver. Cadáveres y no tiene pinta de ser... de hacer los cachos, ya sabéis por qué. No es que me guste pisar a los muertos, pero... sabéis que luego vienen las puñeteras arenitas esas, los levantan. Y eso no puede ser. Botiquín pequeño. Bien, ahí salgo. Y uno mediano. Necesito un banco de trabajo. Vamos bien. ¿La nave? Atención. Parece que Danica ha podido reagruparse. Maldita sea. ¿Cómo encontramos a Rosetta si lleva muerta 200 años? Un segundo. Allí. Laboratorio de Rosetta. ¡Es aquí! Perfecto. Mándame las coordenadas. Confiemos en que Danik no nos encuentre antes de tener listo el códice. Cero, Danik. A ver, no hay enemigos. Es que esté todo tan tranquilo es lo que me mosquea realmente, ¿eh? A ver. Calma, es que he visto algo ahí. ¿Rifle buscador? Bueno, echaremos un vistazo cuando lleguemos a un banco. Laboratorio de biología. Venga, hay que abrir esto aquí. Venga, uno. Dos. Tres. Por lo menos estamos eso. Desguarnecidos, ¿sabes? Ay, no puede ser, tío. Para puñeteras arañitas que van a empezar a levantar cadáveres. Mira, ¿los ves? Si antes lo digo. Sí, ya te he visto, sí, ya te he visto. Tú quieto ahí. Piso que te lleva. Joder, ¿más todavía? ¿Más? Venga, a lo loco. Nuevo traje disponible, vale. Recarga. Vale, perfecto. Bien. A ver. Vale.
Vamos a echarnos los botiquines pequeños, que me ocupan espacio más que otra cosa. Vale. Bien, armazón. Vale. A ver, puesto de trajes. Vamos para allá. El traje legionario se ha desbloqueado. ¿Legionario? Venga, pues cambiamos el traje. Tenemos el ártico, arqueólogo ártico, legionario. Venga, legionario. Sí, sí, cambia de traje. Cambia de traje. Atrás, podemos mejorarlo. Vale, me queda solamente una mejora para tenerlo al máximo, el de blindaje, pero me faltan semiconductores que no tengo. Pero una vez que vuelva al banco habrán entrado los robots y a lo mejor han pillado semiconductores, así que lo vamos a dejar aquí de momento. Y ahora cuando encuentre un banco por ahí, si lo encuentro, chatarra. Y aquí que nos dice que necesitamos una llave que no tenemos, ¿no? Vale, bueno, vamos a ver. Mira, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Tres robots de vueltas. Vale. A hacer mejoras. A la cortadora, por ejemplo. Daño más 2. Velocidad +1, cargador +1. Cargador +2, velocidad -1. Vamos a cambiar este por daño +2, velocidad +1. Vale. Velocidad +1, cargador +1. A ver qué tengo en cargador. En cargador tengo... A ver si puedo fabricar uno nuevo. Puedo fabricar uno de cargador +2, pero no. Vamos a poner cargador +2. Eso es. Daño +2. ¿Qué de daño +2? A ver. Vale, ¿cómo está? Y luego la inferior, le cargamos una velocidad +1. Lo dejo así. A ver tú. La renta inferior no le tengo puesto nada, así que. Daño +2, recarga +1. Daño +1, cargador +1. Velocidad +1, daño +1. Cargador +2, recarga -1. Me interesa. Velocidad +1, cargador +1, este, vale. Aquí que tengo, para fabricar uno nuevo. Vale, le podemos poner un accesorio, no hay piezas disponibles, vale. Y en accesorio 2, tampoco. Vale, el adaptador, herramienta inferior no tengo nada. ¿Puedo fabricar una nueva? No, no, porque no hay piezas, vale. ¿Qué hago? ¿Cambio algo aquí? ¿Le pongo la cortadora, herramienta inferior, núcleo de corte, que me da más daño? A ver. Núcleo de Tesla. No, núcleo de corte. Porque el soplete es para que haga una especie de... No, núcleo de corte, sí. Adaptador. Anda, para lanzar cuchillas. La cortadora para lanzar cuchillas. Campo de eyección dirigida. Esto lo que pasa es que la lanza hacia adelante, me baja la velocidad, pero me aumenta el daño, tío. Venga, vamos, eyección dirigida. Vale. Vale, pues eso. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahora, en la cortadora, en la parte inferior, en el disparo secundario, por así decirlo. Vale. Fabricar objetos. Una llave de torsión de tungsteno vendrá bien. Vale. Ya tengo 2. Y en la caja fuerte, ¿qué tengo? Puedo desprenderme de estos 5. Eso es. Vale, perfecto. Bueno, vamos a hacer unas pruebas de tiro, ¿parece? A ver.
Uf, lanza cuchillas de sierra, chaval. Quiero probarlo, a ver si me viene algún bicho por aquí. El somático. Ahora la cortadora va a ser todavía más letal, Vale, tenemos puerta para el cooperativo que no puedo coger. Vale, aquí tenemos llave, no puedo entrar. Necesito encontrar llaves ahora mismo y un ascensor. Y es por ahí por donde puedo ir. Tengo que ir, de hecho. ¿Tiene alguien? Vale. Vale. Estoy deseando probar las cuchillas, a ver. ¿Algún voluntario por aquí, chavales? ¿Va a probar las cuchillas? No veo muchos interesados, ¿eh? ¿Esto qué era? Ah, no pone nada. Iniciando descontaminación. No se muevan. Vale. Vale, ahí están mis amiguetes. Venga, vamos a hablar con Así ellos. Así que este es el laboratorio. Oh, por fin. Y este es un puesto de montaje, según los controles. Entonces hay que montar un códice. ¿Tiene sentido? Pues... no. Según esto, tenemos que montar a Rosetta. ¿La cortaron en trozos? ¡Cielo santo! Vaya mierda. ¿Que la cortaron? ¿Por qué? No lo sé. Pero ya hay algunos trozos en el puesto de montaje. Y creo que hay otro allí. Vale. Reúne los trozos de Rosetta. Vale. A ver, estoy mirando a ver qué hay por aquí. Por ahí no puedo pasar, ¿no? Vale. Bueno, a ver. Va a molar la cortadora ahora con las cuchillitas. Que no veas. ¿Esto se puede mover? No. A ver, el puesto de montaje será eso de ahí, ¿no? A ver. No, aquí nada. ¿Y esto qué es? Ah. Habrá un receptáculo que conecte con el sistema de catalogación del laboratorio. Sí, ahí está. Vale, esto. Intentaré colocar esto dentro. Vale. Intentarás colocar. Ah, vale, 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 vale. Esto hay que ponerlo ahí. ¿Qué es eso? No, por aquí no puedo. A ver, que se ha abierto ahí algo. Ah, es que la tengo que poner aquí, ¿no? Aquí. Eso es. Vale, ¿ya está? Habrá que darle aquí a lo mejor. ¡Hala! Genial. Vale, a ver si dirijo eso al puesto de montaje. Bien, según los registros, hay 4 trozos más. Se los llevó del almacén el doctor Serrano. Las instalaciones tienen 3 edificios. Así que si hay más trozos, estarán o en uno o en todos. Casi todas las puertas estaban cerradas, por lo que vi. Ya. Pues estás de suerte. Mira lo que tengo, un pase de seguridad. ¿Quieres probarlo? Claro, claro. ¿Por qué no? A ver, no te quitan, ¿no? Me lo da. Vale. Ya veo la sala de investigación. Averigua lo que pueda sobre cómo montando a Rosetta se creará el códice. Yo exploraré los laboratorios y reuniré los trozos que faltan. Bueno, pues tenemos claro lo que vamos a hacer. Iniciando descontaminación. No se muevan. Vale. Está tranquilo esto. Aquí no hay nada. Vale.
Ha dicho que eran tres laboratorios, ¿no? Venga, pues al ascensor y para abajo. Parece que la instalación tiene tres edificios principales. Ahora estamos en el de biología. Hay otro de paleontología y otro de estudios geológicos. ¿Cuál quieres que compruebe antes? Da igual, pero ten cuidado. ¿Por qué? ¿Crees que hay algo ahí fuera que quiera comerme? No tiene. Lo sé. Corto y cierro. Ya, a ti no te pueden levantar. Bajito, Guardando. Vale. ¿Esta cuál es? Geología. Vale. Piedras. Así que abre. Vamos a entrar aquí primero. Mediano. Núcleo. Para acá. Vale, estoy yendo por ahí un sitio donde puedo poner el robot. A esto no creo que los pueda levantar los bichos esos araña. A ver. Atentos, La bota hay que echarlo a andar por aquí. ¿Por aquí? Correcto. ¿Digo algo? Que las especies nos guarden. ¡Una mente, un cuerpo! ¡Vaya! Se ha volado la cabeza con la escopeta. Voy a apacar el cuerpo. Coge el cadáver. ¿No lo puedes coger? A buscar. Venga, para acá, bien. Semiconductor. ¿Eso qué es? Mira con zoom máximo. Vamos a ver si algún rifle seguro. Mira con zoom máximo. Vale. Ahí tenemos al robot trabajando. Vale. Atentos, que no me fío ni un cacho, ¿eh? Bueno, tranquilo. Vale, por ahí hemos salido. Por aquí. A ver, ¿dónde me mandas, campeón? Vale, me mandas ahí dentro, sí, pero... A ver, voy a mirar por aquí. Ya que he salido por aquí, ¿no es? Voy a explorar. Uf. Tristán. Pues mira, lo mismo las sierras para estos bichos. Si voy a tener que volver luego. Luego nos vemos. No os preocupéis. Estaba claro que algo estaba acechándome. A ver, ¿qué pasa? ¿Que no es por aquí? A lo mejor es que lo tengo que hacer en un orden concreto. Vamos a ver. Eso es. Eso. A ver. Sí, parece que tengo que hacerlo en un orden. Venga, vamos primero a biología. Desbloqueado. Oh, y estos bichos, recuerdo. Mientras que son. A ver, porque recuerdo que estaban por las paredes, por el techo.
Allí hay uno. A ver si le dan por la sierra. Parece que no lo ha hecho mucho, ¿no? La sierra. A ver. Cuidado, ¿eh? ¿Y esto, tío, cómo está así, tío? Joder. Voy a tener que coger ese ascensor, lo sabéis. Tejido asqueroso de este por todas partes. Bloquea algunas de las entradas. ¿Es orgánico? Aquí dice que hay un sistema de esterilización que puede destruir materia orgánica en caso de fallo de contención. Lo comprobaré. Vale. Si es orgánico, no lo podemos cargar, ¿no? Bien. Chatarra. Gel. Imagen. A ver. Parece que aquí podemos hacer algo. Liberando gas. Bomba de gas desconectada. Vale, habrá que entrar aquí a activar la bomba, seguro. Taburete, fuera. Registro textual. Circuito de mejora. Recarga más 2, cargador más 1. Ese está muy bien, ¿eh? Necesito conectar la bomba de gas, ¿no? A ver. Ahí la debería haber cortado. Ahí. Condenado. Fuera. Venga, gel por aquí. Semiconductor. Venga, hay que abrir esto. Vale, bomba de gas. Vuelvo a darle. Vale. Con un 50... ¿Y un 70? Ascensor desactivado. Lo que pasa es que ahora he desactivado el ascensor. ¿Habrá todo otro método de volver? A ver, aquí no puedo hacer nada. No. Tengo que darle un poquito más. Tienen que estar activados los dos. A ver, aquí tengo que restar y aquí tengo que sumar. Si le meto 70. Ascensor activado. A ver ahí. Ahí está. Ahora sí. La sierra. Le falta un poco de power, ¿eh? La sierra, hay que reconocerlo. Pero en cuanto a lo mejor un pelín, verás. Verás los estragos que va a causar. Venga, arriba. La bomba de gas ya debería funcionar. Vamos a tirar un poquito con esta, que me gusta mucho. Por cierto, ¿tengo algún botiquín pequeño? No, pues espero un poquito. ¿Cómo lo sabía que me iba a sorprender? Ahí está el agujero esperándote. Venga. ¿No hay nadie por aquí? No, venga. Ahora, pues, ahora. Iniciando secuencia de esterilización.
Ya debería estar todo limpio como la patena. Hay un ascensor que es el que tendré que coger. A ver. Mira, y de hecho, esta puerta no se puede entrar, ¿no? Ahora, el ascensor está como nuevo. Listo para ser utilizado. Vale. Esto es acceso a paleontología. Por aquí no. No, me manda para abajo. Vale, espérate, que me he dejado algo. Antes de seguir avanzando. Había una puerta, a lo mejor es eso lo que me está pidiendo. Claro, es que las tengo que coger en orden, por lo visto. Esta puerta, que ahora está operativa. Biología. ¿Y esto qué demonios es? Un botiquín pequeño, me lo puedo echar. Por aquí. Aquí me va a salir bichos, y lo sabéis. Otro botiquín pequeño. Un necromorfo ahí en la pared diseccionado, ¿eh? Aquí me van a hacer la de Dios. Aquí me van a hacer la de Dios. Y lo sabéis. Vale. A ver. Yo entro por ahí. Eso no sé muy bien ni qué es. Aquí hay un hueco que tampoco sé para qué sirve. Pero aquí hay... Doctor El Serrano, informe de estado. Ahora veo por qué la máquina alienígena rechazaba nuestro códice. La segunda secuencia de ADN, la aberración, interfería con las instrucciones. Hoy hemos encontrado un nuevo espécimen, uno puro e intacto. Su ADN está inmaculado y tengo mucha fe en que nos permita realizar el avance que buscábamos. Pues tampoco nos ha dicho mucho, ¿eh? Atentos aquí. Vaya. Esto es mejor la cortadora. Vale. Caíste, Bulancaster. A ver. Cadáver tiene que ser trofeadito. Que ya no sabemos cómo está gastando esa mano. Vale. Y es igual. Vente para acá. Ahí. Perfecto. Vale. A ver, el robot, lo primero. Por aquí me decías, ¿no? Sonaba mucho por aquí. Venga, a buscar. Ponte a trabajar, campeón. Vale, y aquí estará el que... La pieza que necesitamos, correcto. ¿Me la tengo que llevar así? Algunos se la están por la cara, seguro. ¿Eh? Si lo sabía yo. Tristán. Es que nos parte, ¿eh? Voy a tener que primero limpiar la zona. Y después vengo por el cristal. A ver, ¿dónde? Siempre pasa igual con el tema de las armas recargas, tío. Vamos ya. Tiene uno por detrás, ¿no? Corre un poquito. A ver, Tristan, ¿dónde está?
¿Vale? ¿Ya? Venga, botiquín pequeño. Espera, que habrá alguno más, ¿no? ¿Está todo bien? Vale. Venga, la placa esa. Vente, vente para acá. La puedo meter aquí. ¡Hala! Dale aquí, que se viene. Y la pillas. He encontrado otro trozo de roseta. Te lo envío. ¿Qué? ¿Qué trozo es? Es difícil de decir por el corte transversal, pero nunca he visto algo igual. Bien, lo prepararé en cuanto llegue. Vale. ¿Hacia dónde ahora, Isaac? Para allá. ¿Aquí vamos? Sí, ahora sí hay que coger el ascensor. Paleontología, venga, para adentro. Aquí eran uno o dos. Cero de dos, aquí hay dos, ¿eh? Por coger. Vale. ¿Olvido? Con la leche que hay uno detrás. Tranquilo, ahí. No. Cerronas te hacen los cabrones. Sector de paleontología. ¿Probando? ¿Eh? ¿Probando? Hola, Isaac. Sé que estás ahí. En alguna parte. Seguramente creas que soy un fanático de las cruzadas, que sigue a ciegas los caprichos de un dios furioso. Es una conclusión sencilla y no te culpo por ella. Pero te sorprendería saber que soy un hombre de ciencia, de hechos y razonamientos, de causa y efecto. Y pronto entenderás que llevo razón en todo. Pues muy bien, ya nos ha soltado su chapa. ¿Podemos continuar? Fallo de energía. Aquí no puedo hacer nada. Hay un fallo de energía, con lo cual... Sí, me tengo que meter ahí, pero... Hay un fallo de energía, así que nada. A no ser que por aquí se pueda activar algo. A ver. Nada por ahí. ¿Esto qué es? Vale, pues por aquí, hasta que no active lo de la energía, no puedo ir. Vale, ¿qué más cosas había por conseguir? Dos de paleontología y una en geología. Vale, pues espera. Le podemos indicar que nos mande a eso, geología. Y ahora nos manda directamente. Que era donde estaban nuestros colegas escondiditos ahí. Los habéis visto antes. Vale, por ahí. Nada. O
Otra vez este, pero si lo troceé ya antes, tío. Claro, lo vuelven a poner porque van a salir las puñeteras arañas para... Pero yo lo vuelvo a trocear. Vosotros lo volvéis a poner, yo lo vuelvo a trocear. Así vamos a estar. ¿Por aquí? Sí, había que salir fuera. ¿Qué es donde salí? Donde estaban nuestros amigos escondidos. ¿Nos visteis? Que asomaban el pescuezo. Pues eso. Que eso es a lo mejor la sierra de piedra de muerte. Vale, bueno, esto ya lo vimos. Aquí no vienen enemigos. Me mandará por aquí. ¿Ves? ¿Dónde están nuestros amigos? Estaba clarito. A ver. Allí hay algo para coger con una llave. No lo he visto. Despejarnos. Ya vendrán, ¿no? Sí, que bien. Mira que son cabrones como se ponen, ¿eh? Si es que están ahí detrás, pero... El detrás ha escondido. Mira. No se os ha visto, ¿eh? No se os ha visto. No se te ha visto. Tú tranquilo, ¿eh? No he visto nada. Vamos. A ver. Mira, eso es. Venga. Vamos, lánzate, campeón. Sí, te estoy viendo, tío. A ver. A ver, que estoy un poquito alto. Claro, te he metido un viaje porque estás haciendo el idiota. Venga, lánzate. Estás haciendo mucho tonto, ¿eh? Me vamos a quedar al final. Vale, fuera. ¿Pero qué le ha pasado a tu colega? Es malo de santo esto, ¿eh? A estos bichos. Quería probar la sierra, a ver si veo uno venir. A esto se lo voy a lanzar al montón aquí. A ver. ¿Ya? Esto va de muerte, ¿eh? Va de muerte para estos bichos. Queda uno, que está ahí detrás. Voy a sorprender. Anda, ¿dónde está el cabrón? No, mírale. Toma, en toda la mocha, ¿ves? Por hacer el tonto. A ver. ¿Otra vez saca la mocha? ¿Vienes? Ahí. Toma, con la sierra. Sí, efectivamente, la sierra va muy bien con estos bichos. Pues ya sabemos. Esto es para sierra. Vale, luego preparado. ¿No hay más? Es por ahí, ¿no? Vale, vamos a mirar por aquí. Un botiquín pequeño, el traductor. Tranquilo, ahí está. Por aquí no había nada más. Vale. ¿Qué pone? Servicios. No. Esto puede ser una llave que me lleve a una misión secundaria, segurísimo, ¿eh? Venga, qué facto de la biología. A ver. A ver. Y sube. Sube. El lanzastacas este, como le voy a llamar a partir ahora, el lanzastacas. Está muy bien, ¿eh? Es un arma que me encanta, ¿eh? Esto nos deja clavados, ¿eh? Vale. Uf. A ver, y esto... Esto huele... me da mala pinta, ¿eh? A ver, ¿qué hay aquí? ¿Más bichos de esos escondidos o no? ¿Ey? ¿Sí? ¿Pero no? ¿De dónde sales, tonto? ¿Quién es el siguiente? Vamos a probar con la... Bueno, hay cristal también.
quieto. Eso es. Anda, ha retrocedido. Cobarde. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Luego, ¿eh? Algunos de estos. Le voy a dar estacas que van a flipar. Estáis. Otra vez. Me vuelve a hacer la misma. Me distrae uno y me ataca otro por el lado. Qué golfos son. Queda uno, ¿eh? Uno que está tocado de base. ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? Ya. Vale. Aquí suena el robot. Hay que echarle a andar. Hay que echarle a andar a nuestro amigo el robot. ¿Eh? ¿Eso qué es? Chatarra. Siempre mira. Eso es, más chatarra. ¡Ay! No tengo robot. Están todos currando ahora mismo. O en el banco. Recarga. Vale, vamos. Mira, ya hay una caja que le he visto con el rabillo del ojo. Bueno, va a ser un banco de esos. Puedo echar a andar al robot aquí. Sí, no hay otro camino. Sector de geología. Para que tengas perspectiva. Dato. La efigie original, la efigie negra hallada en la Tierra, es anterior a la humanidad. ¿Me estás escuchando? La efigie ejerce un campo de influencia que guía y desarrolla organismos biológicos que evolucionan con el tiempo hacia un propósito superior. ¿Ves a dónde quiero llegar? Muy bien. Bueno, pues después de la charlita de nuestro amigo sinvergüenza de turno, vamos a dejar el capítulo aquí, en este punto. Como siempre digo, amigos, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mis vídeos, mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Nos vemos, chicos, próximo capítulo de Deep Space. Cuidaros.